Tanto empresarios como el gremio se mostraron en contra del proyecto del intendente de la capital que autorizaría la utilización de combis para brindar el servicio de transporte público. Es lamentable que el intendente hoy saque un decreto habilitándolo al transporte escolar para prestar un servicio público. Aparentemente para él es mucho más fácil hacer un decreto, firmarlo, que citar a las partes, hacer una mesa de diálogo, buscarle una salida a este conflicto que lo venimos planteando desde hace aproximadamente 3 años y nunca se interesó en buscarle una solución. Él tiene 500 ómnibus urbanos. Pertenecen a las líneas urbanas 1.500 trabajadores. Pero aparentemente para él, nosotros no queremos trabajar. Él aparentemente no está enterado de que las empresas lo están debiendo 2 meses de sueldo. Y estamos reclamando que nos paguen. No es que no queremos trabajar, simplemente queremos percibir lo que ya hemos ganado. Bueno, nuestro punto de vista es, por supuesto, totalmente negativo, pero no por el hecho de seguir perjudicando al usuario de que no tenga una prestación de servicio, sino porque consideramos que esto es precarizar el servicio. Le están dando un servicio, se les pretende brindar un servicio de menor calidad. Sobre todo, primero, no se sabe las cuestiones sanitarias, en qué condiciones van a poder circular, si está autorizado por el COE para que pueda funcionar como transporte público, si tienen las condiciones necesarias para hacerlo, si tienen las verificaciones. Consideramos que fue una medida muy acelerada y que no se trató de buscar una solución al problema de fondo. El problema de fondo es que el sistema de transporte, no solo de Tucumán, sino de todo el interior del país, está en crisis, provocada fundamentalmente por los atrasos en las entregas de los fondos y los atrasos de los valores